Querida hermana, te dejo de forma repentina y sin previo aviso. Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir. No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios, solo que si seguía con mi investigación podía cambiar el mundo. Y así lo hicimos, solo que no como yo había imaginado, o al menos todavía no. Quiero explicártelo todo en este mismo momento, para que veas que no hay nada que temer. Como buena hermana mayor siempre has intentado protegerme, pero esto tenía que pasar. Ahora me toca a mí protegerte si las cosas se desarrollan del modo en que deberían. El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas, pero eso está a punto de cambiar. Te necesitamos aquí, a bordo del Helios, conmigo. Te envío también un receptor que, como su nombre indica, puede recibir señales con las que nos podemos comunicar. Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora, pero también sé que mantendrás tu promesa. Te quiero, tu hermana Eida. No has entrado mucho en detalles, Eida. ¿Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios? ¿Qué es lo que no me estás contando? Espero que el atraque funcione mejor que esos anuncios automatizados.
Pensaba que el Gran Helios estaría más concurrido. Supongo que Ada no le ha dicho a nadie que estaba de camino. Parece que tendré que entrar yo misma. Wardenclyffe, una empresa que proporciona electricidad a la mitad del mundo y que ansía la otra mitad. ¿Cuarentena? ¿En qué te has metido, Ada? Genial. Ascensor más arriba. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tesla. Por si no fuese bastante obvio, este navío está bajo estricta cuarentena.
Nadie entra ni sale del Helios. Y con todo, aquí está. Otra de los espías de Edison, supongo. No importa. Los desplazamientos en el barco han sido restringidos. Tanto si es amiga como enemiga, vaya con cuidado. Vaya, gracias por tan cálida bienvenida. ¿Qué has hecho con mi hermana? Bien, solo queda uno. Agentes de Edison confirmados. Parece que la rivalidad sigue viva y coleando.
Creo que ya está. Ahora a buscar a Aida. Críptico. ¿Para quién era este mensaje? ¿Entonces así es como interrogan a los sospechosos de ser espías de Edison a bordo del Helios? Espera a que mi editor se entere de esto. ¡Demonios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda!